Eh, cordiales a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más eh, cordial bienvenida a los participantes en el debate de hoy, que eh, son don Gabriel Mato Adrover, candidato del Partido Popular, número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Doña Gloria Rivero Alcover, candidata del Partido Socialista Canario PSOE, también eh, número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Tinerfeña. Y don José Luis Perestelo Rodríguez, candidato de Coalición Canaria, eh, igualmente número dos en la lista de la, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El, bien, nosotros siempre recordamos al principio de cada programa esas tres, esos tres rasgos característicos de Canal 8. Canal 8 es un canal 100% de, de capital tinerfeño, canario, línea editorial pluralista. Y también somos los segundos en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los terceros del archipiélago. Les invitamos a ustedes a no solo a seguir, sino a participar en este debate a través del correo electrónico. Tienen en este momento para ellos, si así lo estiman oportuno, eh, la dirección a pie de pantalla. Las intervenciones que se van a producir en este... Este es el segundo debate que celebramos con los candidatos números dos mm, por esta provincia a la Cámara Baja. Y eh, el orden de intervenciones pues, va a ser ah, por sorteo. Eh, por sorteo intervendrá primero don Gabriel Mato, después doña Gloria Rivero y don José Luis Perestelo. Eh, mantiene Canal 8 el criterio de que los debates han de organizarlos los medios de comunicación y no los aparatos de la campaña. Eso eh, nos congratula que todos ustedes acepten esa regla de juego. Igual que también han aceptado el que aquí no se pactan previamente los asuntos que cada uno va a exponer. Nosotros creemos, y también estimamos que así lo desea la ciudadanía, que va a seguir el debate, el que sean libres ustedes, usen de la libertad de expresión y ocupen el tiempo en aquello que crean conveniente. Las réplicas, las contrarréplicas, etcétera, etcétera, se realizarán en el turno correspondiente a cada uno, sin interrupciones ni pocas, ni muchas, ni ninguna. Sin interrupciones en el uso, eh, cuando se esté en el uso de la palabra cada uno de ustedes. Bien, y, y nada más, no voy a quitar más tiempo. Eh, sí recordarles que el debate va a constar de tres bloques. Los dos primeros mmm, van a ser de tres intervenciones, dos de dos minutos, una de uno, y el último bloque de eh, dos intervenciones, una de dos minutos y otra de un minuto final. Dicho esto, pues tiene la palabra don Gabriel Mato Droer, candidato del Partido Popular, número dos, en la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Adelante, don Gabriel. Muchas gracias, encantado de estar nuevamente en Canal 8 en este debate, cuando ya estamos afrontando los ultimísimos días de de campaña y sobre todo el haber podido comprobar en estos días cuál era la opinión de todos los ciudadanos. Hemos podido recorrer casi todos los pueblos de toda la provincia y la verdad es que yo me encuentro muy satisfecho de haber podido hacer llegar a un gran número de ciudadanos, a un gran número de canarios, cuáles son nuestras propuestas para mejorar su vida, porque ese es el planteamiento que queríamos hacer desde el Partido Popular. Y en ese sentido, y cuando quedan muy poquitos días para la reflexión, para esa jornada importante de reflexión antes del día 9 de marzo, a mí me gustaría invitar a todos los que nos estén viendo en estos momentos a que reflexionen, que adelanten esa jornada de reflexión un poquito antes. Y me dirijo no solo, evidentemente, a los votantes, a los simpatizantes del Partido Popular, sino también muy especialmente a aquellos que no nos han votado por cualquier razón tanto socialistas como nacionalistas, que han entendido en algún momento que su voto no debía ir para el Partido Popular. Yo les pediría esa breve reflexión de apenas 20 segundos para que miren hacia sí mismos y vean en qué ha mejorado o en qué ha cambiado su vida para mejor en estos últimos cuatro años. Que analicen si pagan más o menos por sus hipotecas. Que analicen si cuando van a la recoba, cuando van a comprar, les cuesta más o menos llenar el cesto, el carro de la compra o simplemente con el mismo dinero pues llevan a lo mejor una o dos bolsas. Que analicen también si pagan más o menos impuestos al fin de mes, que cuánto se les está reteniendo o cuánto no. Que analicen también si los que se dedican al cultivo del plátano, a las flores, al tomate, a cualquier otro cultivo, si realmente se sienten protegidos o no se sienten protegidos y que analicen si les gusta cómo se ha afrontado un problema gravísimo, como es el de la inmigración, o realmente no están contentos cómo se está abordando ese problema. Que miren a su alrededor, no hay que irse muy lejos, y si en su entorno familiar hay más o menos empleo, hay más o menos parados, y que miren también si están contentos con la educación y con la formación que están recibiendo sus hijos en estos últimos cuatro años que analicen simple y llanamente si se sienten más o menos seguros. En ese sentido, yo creo que hay que hacer una labor importante. Simplemente, yo solo les pido, reflexionen, miren y si se sienten eh, contentos con estos últimos cuatro años, evidentemente tienen la opción de volver a depositar su voto en quien ha venido gobernándonos hasta ahora. Si por el contrario entienden que las cosas no van bien, que vivían mejor hace cuatro años, que se sentían más a gusto en general, pues tienen otra opción. No estamos eligiendo, evidentemente, un presidente cabildo, no estamos eligiendo un alcalde, una alcaldesa, estamos eligiendo quién queremos que rija los destinos de España y, por tanto, consecuencias muy directas para todos nosotros en los próximos cuatro años. Y hay una opción muy clara, que es la que yo represento y la que defiendo con la cabeza muy alta, la de Mariano Rajoy, que tiene las ideas muy claras y, sobre todo, tiene principios y compromisos con Canarias. Muchas gracias, don Gabriel Mato. Doña Gloria Rivero Alcover, candidata del Partido Socialista Canario-PSOE, candidata número 2 al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Adelante, doña Gloria. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que me están escuchando y viendo en este momento. Y, sobre todo, gracias a Canal 8 por este debate, porque se trata de debatir, de exponer ideas, de dar exposiciones y argumentos a nuestros ciudadanos que nos están escuchando y nos están viendo y que creo que es importante que se sepa lo que cada uno propone y de qué estamos hablando para cada uno de nosotros. Es cierto que nosotros pretendemos que nos den la confianza, el apoyo al Partido Socialista, al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que ha hecho un avance importante de modernización en España, que parecía que nunca más podía llegar tras los grandes avances realizados por partidos progresistas, por partidos socialistas, en el que se avanzó en educación, en el que se avanzó en sanidad, en el que se avanzó en, el, en pensiones mínimas y por tanto también en bienestar, en el cuarto pilar del bienestar social, que ha sido la ley de dependencia de este gobierno. Creo que ese avance ha sido fundamental, que existe la protección. De los, derechos, de los derechos sociales, de los derechos de los ciudadanos, como ha sido la subida del salario mínimo interprofesional, como ha sido la subida a los trabajadores y a los propios pensionistas para que puedan llevar el día a día de las circunstancias coyunturales que pueden darse en momentos coyunturales en España, como ha sido la protección de los derechos civiles y, por tanto, muchas minorías que se encontraban sin que podían ser ni hubieran estado en ningún momento justificados sus propios derechos se han, dado, eh, se han adoptado derechos civiles avanzando en este España y precisamente en derechos para la ciudadanía. Y además se ha logrado una concertación y una convivencia con concertación de diálogo social con todos los empresarios, con todos los sindicatos, con todos los sectores, los trabajadores, que por primera vez hemos pasado durante cuatro años sin que existiera ninguna huelga social ni ninguna huelga planteada por empleados o sindicatos. Porque se ha establecido la concertación social, la convivencia con todos y cada uno de los que aquí nos encontramos, porque es importante la integración. Esa ha sido nuestra garantía nuestro aval de realizaciones y de compromisos cumplidos, de realizaciones y compromisos llevados y, por tanto, de haber eh, dado a España todos aquellos derechos que queríamos y que teníamos en nuestro programa y que se han venido cumpliendo a lo largo de estos cuatro años. Queremos seguir avanzando y queremos seguir modernizando esta España que se lo merece y lo que queremos es no ir ni retroceder como podría ocurrir en el caso de que llegara al poder el Partido Popular. Retrocederíamos en derechos porque ya nos han dicho que no querrán o que no querrían la adopción, que se pensarían incluso el derecho del matrimonio eh, de distinto sexo como se ha avanzado en este país, que per perderíamos probablemente todos y cada uno de aquellos derechos que en avances y pioneros, en derechos pioneros en Europa, podríamos seguir avanzando si desde luego dan la confianza a este, al Partido Socialista y por tanto a Rodríguez Zapatero, que creo que es un aval de garantía y de confianza para todos los españoles. Muchas gracias, doña Gloria Rivero. Don José Luis Perestero Rodríguez, candidato de Coalición Canaria. Candidato número 2 eh, al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Adelante, señor Perestelo. Saludos cordiales, don Ricardo. Saludos cordiales a los demás compañeros de, de debate, adversarios en, en la política, pero compañeros en este debate y, y espero incluso en el Parlamento, en el Congreso de, de España. Saludos cordiales, por supuesto, a todos los te, telespectadores que hacen un hueco en su agenda, en su trabajo, para escuchar las reflexiones que podamos aportar un día como hoy, efectivamente muy cerca ya de la cita con las urnas de la jornada de reflexión, y efectivamente después de muchos días de caminar, eh, todos y cada uno de los municipios, en mi caso de la Isla de La Palma, con alguna reunión también eh, fuera de la Isla de La Palma, tocando sectores que afectan al, sobre todo el futuro de, de nuestra tierra, como es el sector agrícola concretamente al sector platanero, con quien nos sentimos plenamente vinculados, plenamente identificados, porque, lo he dicho muchas veces, el plátano es importante en Canarias, pero es vital en la isla de La Palma. Afrontamos eh, estas elecciones con mucha ilusión, eh, sobre todo después de, de muchos años de gestión pública, eh, avalados por la confianza que depositaron los ciudadanos de esta provincia, eh, tanto en Ana María Oramas, alcaldesa de la Laguna, como en mí mismo, como presidente del Cabildo de La Palma, Entendemos que ha llegado el momento de confirmar esa confianza. Hay que confirmar esa confianza y tenemos esa posibilidad el eh, 9 de marzo. Eh, por una vez eh, es posible que Canarias pueda ser decisiva en quién va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Y a nadie se le esconde la trascendencia que este hecho puede tener en la vida pública de Canarias. A nadie se le esconde que esa posibilidad, ese grupo parlamentario de Coalición Canaria, que posibilite determinar quién pueda ser presidente del Gobierno de España, va a significar un, un acordarse en el día a día de la gestión de los temas que nos preocupan a los canarios, del sector platanero, de la subvención al transporte, de nuestro sector primario, para ponerlo en igualdad de condiciones que los agricultores del resto del territorio continental, que las políticas sociales sean más activas y no exclusivamente ocurrencias de un fin de semana en un acto preelectoral. En definitiva, yo creo que tenemos muchos retos por delante, retos que se tienen que trasladar a convenios que tienen que establecer el Estado de manera que esos recursos que corresponden a Canarias conforme a una ley orgánica como es el régimen económico y fiscal, eh, puedan llegar a Canarias y puedan invertirse en sanidad, en educación, en planes de empleo para la gente que no tiene empleo en estos momentos y sobre todo generar actividad económica. Si generamos actividad económica, nuestras empresas eh, tendrán actividad y por tanto podrán generar el empleo bueno, el empleo que puede durar por, por mucho tiempo, no el empleo coyuntural, especial, que no podemos renunciar en estos momentos por las circunstancias socioeconómicas de muchos ciudadanos, pero que indudablemente tenemos que cambiar. Muchas gracias, don José Luis Perestelo. Eh, segunda fase de, dentro del primer bloque de tres, de tres minutos también, don Gabriel Mato candidato del Partido Popular. Muchas gracias. Señor Perestelo sabe bien que no es necesario que Coalición Canaria tenga grupo parlamentario para que el Gobierno se acuerde de Canarias. Y sabe muy bien que no es necesario porque el Partido Popular ha gobernado, ha gobernado durante ocho años. Fueron los años de mayor crecimiento para Canarias desde el punto de vista de una política de Estado para Canarias. Cuatro de esos años el Partido Popular tenía mayoría absoluta y fueron cuatro años de progreso para Canarias, pero no por una cuestión de generosidad del Partido Popular o de los gobiernos del Partido Popular. No era una cuestión de generosidad, era una cuestión de justicia. El Partido Popular tenía muy claro que Canarias estaba, había sido muy maltratada y, por tanto, estaba muy atrasada y necesitaba una auténtica política de Estado para poder ponerse a unos niveles aceptables. Y así se hizo. Se acordaron y mucho de Canarias y evidentemente en esta nueva legislatura, que ahora comenzará a partir del día 9 de marzo, hay otro nuevo compromiso. Lo hizo Mariano Rajoy aquí en Tenerife, lo hizo Mariano Rajoy en Las Palmas y ese compromiso era ser un buen presidente para Canarias. A mí eso me basta porque Mariano Rajoy evidentemente tiene credibilidad y ahí hubo muchas inversiones, hubo convenios, algunos de ellos por cierto que este gobierno socialista en cuatro años ha sido incapaz de prorrogar o de firmar de nuevo. Y cuando la señora Rivero dice que con el Partido Popular eh, se van a acabar los derechos, ella sabe que no está diciendo la verdad. Ella sabe que eso, además de profundamente injusto, es... Absolutamente incierto. Con el Partido Popular no se van a acabar los derechos, ni muchísimo menos. Con el Partido Popular lo que se va a hacer es cambiar una forma de hacer política. La política que ha venido haciendo durante estos cuatro años el Partido Popular. Una política que lo que hace es esconderse de la realidad. Por no reconocer un fracaso, se, se esconde la realidad de forma descarada. Y lo estamos sabiendo en todos los aspectos. De la vida. Ha hablado la señora Rivero de educación. Y yo creo que si de algo no puede estar orgulloso el gobierno socialista es al hablar de educación. Yo lo digo siempre, no lo digamos los grupos políticos, no lo digamos los partidos, no lo digamos los candidatos. Pregúntenle a los padres, a los ciudadanos, si realmente están contentos con la educación. Yo creo que eh, no hay más que ver los informes, informes objetivos y no de los partidos políticos, como el informe PISA, que nos pone de número 35 dentro de los 57 países y en comprensión lectora, por ejemplo, pues hemos perdido 20 puntos en nivel de lectura, 5 en matemáticas, es decir, hemos esforzado en algunas asignaturas como la educación para la ciudadanía en vez de estudiar materias relacionadas con la sociedad de la información, idiomas, nuevas tecnologías y sobre todo dar un mensaje muy claro a nuestros chicos. Tienen que esforzarse, tienen que trabajar. No se pueden regalar las notas. No se puede pasar de curso sin aprobar. Hay que, el esfuerzo, desde luego, es un elemento fundamental. Y sobre todo, también el respeto a los profesores. Son los que están educando y los chicos son los que tienen que aprender. Muchas gracias, don Gabriel Mato. Doña Gloria Rivero, candidata al Partido Socialista Canario PSUE, tiene la palabra. Sí, quería hablar yo con el compromiso de todas las familias o las que ha hecho el Partido Socialista, pero previamente sí que quería hablar de las dos últimas intervenciones. Por un lado, cuando nos habla de la mayor inversión que se ha hecho para Canarias y además que se haya hecho para el Partido Popular nada más lejos de la realidad señor Matos, porque cuando estaba el Partido Popular en el gobierno, no solamente no alcanzamos a aumentar la renta per cápita y por tanto la inversión en, este, en Canarias sino todo lo contrario, se mantuvo en 372 euros por, eh, per cápita o por habitante de inversión y sin embargo se ha ido subiendo en aquello que había quedado eh, congelado y paralizado hasta llegar en este momento solamente de inversión directa del Estado en más de 570 eh, euros por, por habitante y por inversión por tanto nada más lejos, es más se han tenido que modificar todos y cada uno de los distintos convenios en inversiones para Canarias porque sencillamente no eran capaces de ejecutar aquellos que se tenían y estaban ejecutados las inversiones que estaban para Canarias solamente en un 40% en todos y cada uno de ellos, desde el convenio de carreteras como el convenio de obras hidráulicas o como el convenio de costas, que no se había hecho absolutamente nada respecto al mismo. Y con relación a, las, a los derechos, pues claro que sí, si lo ha dicho su propio eh, candidato, que no sabe todavía lo que quiere hacer, es, es, es justamente el que ha recurrido a la ley de igualdad que es uno de los avances históricos que ha tenido este gobierno, que ha apostado por la igualdad, por los derechos que contempla además no solamente para las mujeres, sino para que alcancemos el mismo estado nivel que tiene de igualdades reales, en el que, por ejemplo, no se le pregunte a una mujer cuando va a un acceso de trabajo si quiere o no tener hijos o no, para que eso pueda estar dentro del currículum a la hora de acceder a un trabajo. O el derecho de paternidad que contempla también la ley de igualdad, que ustedes han votado en contra, derecho de paternidad, que lo que ha hecho es aumentar el compromiso del hombre para, del compañero y del que está en el hogar para que, para que junto con la mujer concilie su vida familiar y su vida profesional. Por tanto, sí que tenemos compromisos y sí que decimos que efectivamente con la llegada de los gobiernos del Partido Popular y la derecha, normalmente lo que nos ocurre es que eh, paralizamos todos aquellos avances en la familia, paralizamos y no se dedica a la gente, ¿no es cierto? Claro que lo paralizamos y en este momento se ha hecho mucho en este gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, precisamente con la familia, con aumentos que no son electoralistas, como ha dicho... Eh, el, el señor Perestero, en modo alguno, no se puede decir que sea electoralista cuando creciendo, como hemos crecido en 3,8% y por tanto ahorrando en nuestros ingresos y en lo que son los fondos públicos, acabando con la deuda histórica que tenía este país, no, no tengo sino que recordar de televisión española o Renfe, que son deudas que se han ido quitando a lo largo de estos cuatro años y lo que hemos hecho es ayudar a las familias a través del cheque para, para los bebés. Dígaselo ustedes a aquellas personas que han, eh, que han tenido en este momento los 2.500 euros, que están paralizadas todas y cada una de las ayudas a, la, a las familias. Dígaselo usted a los que tienen en este momento un salario mínimo interprofesional. Interprofesional que ha aumentado de los 451 euros a 600 euros, que también era su de histórica y que paralizó también el gobierno del Partido Popular, que no se ocupó de la gente y por tanto no se ocupó de aquellas necesidades que tenían los más desprotegidos. Muchas gracias, doña Gloria Rivero. Don José Luis Perestelo, candidato de Coalición Canaria. Bien, la verdad es que por una vez le voy a dar la razón a los dos y yo creo que ahí demuestra la necesidad de ese grupo parlamentario de Coalición Canaria que ponga eh, orden y sobre todo concilie eh, la crispación enorme que existe en estos momentos, que ha existido en estos cuatro años, afortunadamente no en este debate entre los dos grandes eh, partidos. Señor Mato, usted sabe y coincido con usted que efectivamente es un gobierno del Partido Popular el que posibilita los acuerdos y los convenios, los grandes convenios de carreteras, costas, obras hidráulicas con Canarias. Pero usted no negará, porque no lo podré negar. Que precisamente ese gobierno popular surge gracias al apoyo, entre otros, de Coalición Canaria. Es el grupo parlamentario de Coalición Canaria quien apoya la primera investidura de José María Aznar, que le posibilita ser presidente del gobierno. Por tanto, como consecuencia de ese apoyo, se firman los acuerdos que posibilitan esos convenios importantes para Canarias. Y dice usted que en la segunda etapa no necesitaba de coalición canaria, sí lo necesitaba lo necesitaba por algo fundamental. La coalición Canaria no solo había planteado estrategias para Canarias, sino también había ayudado a conciliar, a mmm, rebajar la tensión en, los, en el Parlamento. Y al Partido Popular le venía bien, y a, y a los canarios también, que las leyes que se aprobaban en esa legislatura eh, fueran aprobadas como mínimo por dos fuerzas políticas. Recuerde que era uno de sus discursos en eh, las pasadas elecciones. Y efectivamente, señora Rivero, en un primer momento de, este nueva, de, este último, de esta última legislatura, en el que llegamos a acuerdos de principio de legislatura, que entre otras cosas permitió que el presidente del Senado sea de su grupo político, se llegó a un acuerdo de impulsar que efectivamente se habían ralentizado en la última etapa, esa que no necesitaba de coalición canaria, las inversiones en esos grandes convenios. Y hubo una etapa en la que efectivamente parecía que había una voluntad política del gobierno socialista de cumplir esos compromisos previamente adquiridos en ese pacto de legislatura. Sin embargo, llegó un día. En el que el Partido Socialista en Madrid decidió cambiar la actitud con Canarias, decidió cambiar la estrategia con Canarias y decidió pasar de una etapa de colaboración a una etapa de confrontación. Parecía que interesaba. Eh, a, a los intereses políticos del partido, eh, modificar eh, el estatus de colaboración y pasar un estatus de confrontación con el insulto permanente, con la agresión permanente, a través de una persona que había sido ministro y que viene a Canarias exclusivamente a mm, cambiar. Eh, algo que no, no se explicaba muchas veces sus propios compañeros en el Senado, tuvo oportunidad de, de, de a, dialogar muchas veces por apoyos legislativos a los que estábamos comprometidos y por apoyos que nos daba también el Partido Socialista en el Senado para tener ese grupo parlamentario que no entendían la actitud de ese candidato de crispación, de confrontación, cuando estábamos siendo leales a los acuerdos que habíamos firmado de gobernabilidad y de estabilidad en las instituciones. Muchas gracias, de don José Luis Perestelo. Eh, para cerrar el primer bloque, un minuto cada uno, don Gabriel Mato. Pues muy brevemente y luego hablaremos, lógicamente, de economía más profundamente, pero no son ciertos los datos de inversión en Canarias. Eh, el verdadero dato es que en Canarias hoy se invierte por habitante 220, 230 euros menos que la media nacional. Y los datos están ahí, son discutidos por ustedes, evidentemente, porque tienen otros datos que son los que ustedes mismos hacen. Hombre, y sobre el apoyo de coalición canaria del Partido Popular, es verdad, tenemos además una buena experiencia. El Partido Socialista apoyó la investidura de Felipe González y apoyó la investidura de José María Aznar. Entonces, eran muy necesarios, según los propios nacionalistas, y vemos qué sucedió con ese apoyo que se dio a Felipe González y si tuvo consecuencias positivas para Canarias o no las tuvo. Y vemos el apoyo en los primeros cuatro años para el gobierno de José María Aznar y si tuvo o no consecuencias positivas para Canarias, que yo entiendo y he dicho que fueron muy positivas. Pero en los últimos cuatro años en los que no era necesario en modo alguno el apoyo de los nacionalistas, porque teníamos mayoría absoluta, el propio Partido Popular continuó con la política que había emprendido de apoyo a Canarias, como he dicho antes, por necesidades de justicia y creo que lo hizo muy bien. Muchas gracias, don Gabriel Mato. Doña Gloria Rivero, su minuto. Sí, dos, dos puntualizaciones, espero hacerlo en estos dos minutos. Una para el señor Matos respecto a la educación, que su informe PISA. Este informe lo que daba era una relación de cómo era la educación en España cuando, cuando salió precisamente el Partido Popular del gobierno de España. Le recuerdo que es del año 2005 y lo que evaluaba era todo lo anterior, no evaluaba por supuesto lo que han sido las políticas educativas que se han hecho en este momento en España. Y esa evaluación era de su gobierno, señor Matos, del gobierno además en el, que, en el que intervino el señor Rajoy como Ministro de Educación de educación, como bien saben, y si no saben, se los recuerdo a los señores, a los televidentes, porque a veces pasa desapercibido que también estuvo en Canarias o en, eh, con relación a Juan Fernando, qué raro que saliera Juan Fernando en cualquier debate, cuando me habla usted de, de que ha venido la crispación, señor Perestelo, por la existencia de don Juan Fernando López Aguilar, yo comprendo que no guste que un hombre que se ha dedicado a ser ministro de Justicia y entre otras cosas se ha comprometido en, 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 en promover lo que es la fiscalía, en promover la es lo que es la especulación en promover lo que son los eh, procesos en este caso de, de anticorrupción, tanto de fiscales anticorrupción, como son procesos eh, y que se han puesto los medios en justicia para que esto ocurriera, entiendo que no les guste a nadie que en este momento haya estado con Fernando López Aguilar. La señora, la señora Gloria Rivero, don José Luis Señora Rivero, no, no tiene que ser la mía quien gusta su candidato debe ser a los ciudadanos y tiene que ser a los ciudadanos. Si a usted le gusta la manera de cómo ha entrado en la política canaria esa persona, eh, cómo, eh, qué nivel de discurso mantiene permanentemente, a mí personalmente me preocupa que una persona que actúa de esa manera, que piensa de esa manera, haya sido eh, ministro de Justicia en un gobierno de España. Y me preocupa las cosas que dice, porque uno no sabe bien si al final son eh, reflexiones pensadas. Meditadas o son eh, situaciones que surgen en momentos determinados por su estado de ánimo eh, en cada momento. Cuando dice que va a vigilar eh, lo que va a votar una colectividad, y lo ha dicho y está en los periódicos, me preocupa. No tendrá la tentación de querernos vigilar, de querernos controlar a todos los ciudadanos. Y ya digo, ha sido ministro de Justicia y me preocupa que una persona de esa manera, con esa, con esa mentalidad, eh, sea ministro, cuando ha tenido oportunidad. De establecer marcos legislativos, porque han tenido ustedes mayoría absoluta para cambiar hasta la ley electoral y no la han cambiado. Muchas gracias, don José Luis Perestelo. Eh, bien, hemos finalizado, han finalizado ustedes eh, este primer bloque de debate y enseguida estaremos eh, con todos ustedes en el segundo bloque de este debate entre los candidatos número dos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las fuerzas políticas más eh, votadas, eh, más representativas. Eh, con las fuerzas parlamentarias, eh, digo que estaremos enseguida en, en el segundo bloque del debate. Eh, hasta ahora, hasta ahora mismo. Eh, están ustedes en Canal 8, en el programa de Crítica 8, dedicado a los comicios generales del próximo día 9. Eh, mm, el debate eh, lo están protagonizando los candidatos número 2 de las fuerzas eh, políticas de mayor eh, respaldo electoral en anteriores ocasiones eh, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife al Congreso de los Diputados. El sorteo, eh, que es el que ha decidido. El, el orden de intervenciones eh, pues ha dado como eh, resultado que intervenga primero don Gabriel Mato, en segundo lugar doña Gloria Rivero y en tercer lugar don José Luis Perestelo. Como en el primer bloque de este debate, vamos a repetir o van a repetir este segundo con dos intervenciones cada uno de tres minutos y una intervención final de un minuto. Bien, pues tiene la palabra don Gabriel Mato Drover, candidato del Partido Popular, número dos en la lista. Por el Congreso para el Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife adelante don Gabriel muchas gracias por hacer este segundo bloque no voy a perder tiempo en hablar de Juan Fernando López de Aguilar, que lo que es evidente es que se ha dedicado a promover una persecución contra sus adversarios políticos. Pero yo quiero hablar de lo que importa a los ciudadanos, lo que importa a la gente de la calle, que es a quienes nos estamos dirigiendo en estos momentos. Y la gente de la calle y los ciudadanos se encuentran con un gran problema. Y nos lo encontramos todos. Y el gran problema es que los socialistas, el partido que está gobernando en estos momentos, con tal de no reconocer que han fracasado estrepitosamente en materia, de luego, económica, pues falsean la realidad o la maquillan con grandes cifras, grandes datos, y yo ahí incluso dirigiéndose a datos del eh, Banco Mundial, el Banco Europeo. Mire, si aquí lo que hay que dirigirse no es al Banco Mundial, hay que dirigirse al vecino del quinto, del cuarto, a la señora La al hombre que está en la calle trabajando, y preguntarle una serie de, de cuestiones. Porque mientras el Gobierno dice que crecemos como nunca, aquí se ha dicho hoy también, los canarios llegamos a fin de mes como nunca, peor que nunca. Mientras el Gobierno dice, que también lo ha dicho, que la inflación es normal, nos damos cuenta, y el dato es muy reciente, que la inflación es la mayor en 15 años, en 4,4%. Y cuando se disculpa diciendo, bueno, pero es que es la situación europea, toda Europa está igual, es decir, hombre, toda Europa está igual, pero la inflación sube un 35% más en España que en el resto de países europeos. Y mientras el Gobierno dice que ahorra, las pensiones de los ciudadanos siguen siendo pensiones de miseria. Parece un contrasentido, por no decir una inmoralidad, que se den unos datos tan magníficos como los está dando permanentemente el Gobierno socialista y nuestros pensionistas se les suba un euro diario, que es lo que se ha subido en estos últimos tiempos. Eh, yo creo, sinceramente, que cuando a alguien le cuesta muchísimo, no ya llegar a fin de mes, casi llegar a mediados de mes, se le diga que España está creciendo como nunca, es cuando menos una burla. Cuando a un ciudadano se le dice que va muy bien todo en economía y ve que no puede pagar la hipoteca, que tiene que, en muchos casos, vender su casa por la que tanto ha trabajado, porque no puede pagarla, evidentemente creo que si no fuera tan duro sería para por lo menos eh, sonreír. Y yo creo que España en ese aspecto no va en absoluto bien. Para que fuera bien, España tenía que, en lugar de estar perdiendo, como ahora mismo, 4.400 empleos diarios, estar creciendo en empleo. Muy sencillo, si la situación económica es tan buena, ¿Por qué se pierden 4.400 puestos de trabajo diarios? Yo entiendo que esta es una situación realmente preocupante y que no se puede uno abstraer en esas grandes cifras que en modo alguno las percibe el ciudadano en su bolsillo, en su quehacer diario, cuando baja la compra, cuando va a echar gasolina al coche o simplemente cuando ve que no puede permitirse el lujo de ir a cenar un fin de semana con su familia. Don Gabriel Mato, doña Gloria Rivero, candidata del Partido Socialista Canario PSOE, eh, tiene la palabra. Sí, yo comprendo que no les guste hablar de economía ni de las grandes cifras, pero esas son las que luego ponen la posibilidad de la redistribución a aquellos más desprotegidos, que es lo que ha hecho este gobierno. Entiendo que les parezca peor que estando el, que en la cifra de paro nacional cuando llegamos al, al gobierno fuera un 11,8% y ahora esté en un 8,4%. Comprendo que no les guste oír que cuando llegamos al gobierno tan solo se habían creado 5 millones de empleos y hemos pasado de 17 millones de empleados a 20 millones de empleados. Comprendo que no les guste que hemos pasado a crear un nuevo, nuevo empleo de 3 millones de empleos y que además de eso 1.500.000 sean mujer, de mujeres o, o, o subir el empleo de mujeres. Comprendo que no les guste que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es el que ayuda después a la redistribución, en nuestro envejecimiento, haya pasado de los 15.000 millones que nos encontramos a triplicarlo a 52.000 millones de euros. Entiendo que no les, no les interese hablar de que hemos subido la renta per cápita del de de poder adquisitivo de los españoles y que lo hemos subido como lo hemos encontrado en más de 8 de puntos por, por encima. Es, eso es lo que permite que luego de, destinemos estas políticas y este ahorro y este, y este aumento a políticas que sí creemos, como es la ayuda a la familia, como es los pensionistas, sí, porque ustedes me hablan de pensiones y, y resulta que ustedes lo que han subido en, el, en los años de gobierno fueron 57 euros, señor Mato. Nos encontramos con las pensiones de jubilación y las pensiones de viudedad que estaban tan solo en 382 y en este momento están unas en 500 y otras están en 682 y nuestro compromiso es seguirla subiendo a lo largo de la legislatura que viene en 750 euros las que, tienen, las que no tienen eh, personas o cónyuge a cargo y, a, y 850 aquellos que no las tienen por tanto no estamos hablando de subidas de 12 ni, ni subidas de 7 en modo alguno estamos subiendo de subidas de 170 y hasta 200 euros cosa que no se hizo en la legislatura pasada por tanto no me hable usted de pensionistas en de trabajadores porque a usted la gente nunca le ha interesado y con relación a la vivienda o con relación a las hipotecas, que es de lo que estamos hablando. Estábamos hablando de precios de las viviendas que estaban muy por encima de los propios salarios a los que se podían adquirir porque su gobierno subió más del 114% el precio de la vivienda, también especulando con el suelo. Y lo que se ha hecho por este gobierno es ir bajando, desacelerando el precio de la vivienda para que se pueda tener más acceso a la misma y está en este momento en la subida del IPC en un 4%. Y además poner ayuda a los jóvenes y a los alquileres, como es en este caso poner viviendas desocupadas en alquiler a través de la renta básica del alquiler, que por cierto, señor Perestelo, lo puso también este gobierno, el, el gobierno socialista, los 210 euros para ayudar a los, a los jóvenes, para que tuvieran la posibilidad de acceder al alquiler, y el gobierno de, de Canarias, tan solo de, los, de las 761 solicitudes que ha realizado, el gobierno autónomo solamente ha enviado a Madrid 22 de esas posibilidades que se pueden acceder a los jóvenes y, del, y de las que... Con tanto y bombo platillo nos anunció el gobierno, del, el gobierno, el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma que está eh, gobernado por el Partido Popular y la Coalición Canaria, no se ha realizado ni una sola solicitud de la renta básica. Muchas gracias, doña Gloria Rivero, don José Luis Prestelo. Bien, como cuestión previa, me decían en, en la pausa que me estaba inclinando hacia un lado, no significa ninguna tendencia, exclusivamente que por la posición en el estudio, cuando hablo me gusta mirar a las personas con quien estoy hablando y por eso un poco ese gesto, ese giro. Eh, de verdad que para nosotros nos preocupa eh, la situación económica y decir previamente que en materia de, de ayuda a los jóvenes en la vivienda, Canarias es la comunidad autónoma que va por delante del resto de comunidades autónomas del Estado. El Gobierno de Canarias ha, sido, eh, ha cumplido con los compromisos y estamos por delante de las demás comunidades autónomas en cuanto a ayuda a los jóvenes para acceso a la vivienda. Decirles que a nosotros nos preocupa eh, la economía y nos preocupa eh, sobre todo eh, el plantear en estos momentos como un logro político tener superávit. Un superávit que se produce fundamentalmente por dos motivos. Por un motivo es el, la ralentización de las obras de infraestructura. Se han ralentizado todas las obras de carreteras, las obras hidráulicas, en función de criterios exclusivamente de eh, oportunidad política por parte del gobierno. Nosotros creemos que la mejor política económica es generar actividad económica, generar eh, que las empresas tengan actividad, que las empresas generen empleo estable. Esa es la mejor política económica que se puede hacer. Nosotros pensamos que en el tema de pensionistas en el tema de, de, de menores, de familias, en lugar de devolver 400 euros a las familias que más ganan y que por tanto hacen declaración de la renta. Esos 400 euros los debiéramos incrementar en las pensiones no contributivas, como decimos en Coalición Canaria. No se puede decir que devolvemos 400 euros a las personas que declaran hacienda cuando tenemos familias que en Canarias, por la tradición, mmm, historia de Canarias de vinculación al medio rural, a la familia, eh, a, a un empleo que no, tenía, que, no teni, que no cotizaba la seguridad social, cobren 320 euros al mes. ¿Por qué no incrementamos esas, esas, esas pensiones? como planteamos desde Coalición Canaria. 2.500 euros en cheque bebé o 3.500. Mire, ¿por qué no hacemos y cumplimos el compromiso que ustedes decían en las pasadas elecciones de crear puestos antes en guarderías, hoy en escuelas infantiles, en la nueva terminología que ustedes emplean también para quizás para... Eh, tapar o ocultar el incumplimiento de un compromiso. Ahí no solo damos estabilidad a las familias que permitimos la posibilidad de trabajar, sino también que generamos empleo y sobre todo damos una educación de calidad en esa etapa tan importante de la vida de una persona que es de cero a tres años. Pero es que además vamos a trabajar y cuando, so cuando seamos decisivos por conseguir la financiación adecuada, la que corresponde a Canarias en función de la población que tiene y, sobre todo, en función del cumplimiento de una ley orgánica que es tan orgánica como el Estatuto de Autonomía, que es la Ley de Régimen Económico y Fiscal. Muchas gracias, don José Luis Perestelo. Don Gabriel Mato, su turno. Sí, muchas gracias, señora Rivero. Sí queremos hablar de, de economía. Claro que queremos hablar de economía. Se lo vengo diciendo. De, bueno, toda la campaña, pero todo el debate. Eh, queremos hablar de los problemas reales de los ciudadanos y los problemas reales de los ciudadanos hoy en día precisamente son económicos. Ustedes no lo quieren reconocer y se amparan en esas grandes <coughs> cifras, pero nosotros sí queremos hablar de economía. Lo que no queremos hablar es de paro y es lo que ustedes nos han traído en estos últimos tiempos. Los datos de enero son los peores datos en paro de, de los últimos 24 años. Esa es la realidad del dato. Y no vamos a los datos. Vaya, como lo decía antes, pise la calle, vaya a su entorno, vaya a la vecina del tercero, del cuarto, del quinto, y pregúntele si su entorno inmediato tienen más parados o menos parados que antes. Y sí queremos hablar, lógicamente, de mujeres, y de mujeres, pero de la igualdad real, no la igualdad teórica, porque cuando han hablado de una ley de igualdad, yo sigo diciendo que es claramente una ley de paridad y solo para las listas electorales. La verdadera ley de igualdad. Y la verdadera política para las mujeres es que la tasa de paro de las mujeres no sea mucho más alta que la de los hombres. Y la verdadera igualdad para las mujeres es que no sigan cobrando el 30% menos de sueldo que cobran los hombres. Esa es la verdadera actividad en favor de las mujeres. Y que siga usted diciendo que el poder adquisitivo ha crecido, mire, los sueldos están... Hay que preguntar nuevamente, ¿con el sueldo que usted gana tiene más o menos poder adquisitivo que el que tenía antes? Es que creo sinceramente que están viviendo en una España y una realidad absolutamente ilusoria que no tiene nada que ver con la que viven todos los ciudadanos. Y en las pensiones pasa exactamente lo mismo. Dejémonos de argumentarios, dejémonos de datos. Pregúntenle a los pensionistas cuánto les han subido las pensiones y si están satisfechos con unas pensiones que en muchísimos casos no llegan al 40, a 450. Euros al mes. Y que me hable de vivienda, de política seria de vivienda por parte del Partido Socialista. Yo creo que el único que ha mejorado en vivienda es el señor Bermejo, con sus obras magníficas. Pero poco más, ni las zapatillas han servido para <coughs> mejorar en vivienda, ni las soluciones habitacionales, ni desde luego los pisitos que nos ofrecían ese Ministerio de la Vivienda, que ha sido otro de los grandes fracasos del Partido Socialista. Y usted habla de superávit. Yo le hago una propuesta. Luego vamos a hacer más, pero yo le hago una, que parte de su superávit lo destinen ustedes a pagar la financiación que deben a Canarias para la financiación sanitaria. Mejoraremos muchísimo en sanidad si ustedes, el gobierno socialista, devuelven a Canarias lo que Canarias necesita. Es verdad que ya no tienen tiempo, a partir del día 9 lo hará el Partido Popular, pero le digo sinceramente que no siga hablando de superávit, que no siga hablando de grandes cifras, que no siga hablando de los ricos que somos cuando los ciudadanos no están llegando a fin de mes. Y, no se, y ese superávit no se puede destinar solo en dar 400 euros o que usted me diga el cheque bebé de 2.500. Mire, la propuesta del Partido Popular era 100 euros mensuales para las madres durante tres años. Eso es mucho más que los, cuatro, que de los 2.500 euros. Muchas gracias, don Gabriel Mato, Doña Olori Rivero. Es una pena, señor Mato, que cuando estuvieron en el poder no hubieran hecho todo esto que nos dicen ahora que van a hacer y que tuvieron, porque tuvieron la mayoría absoluta para poder desarrollar todas y cada una de estas políticas. Y lo que hicieron fue congelar los salarios mínimos, congelar los salarios de los funcionarios, congelar las pensiones y por tanto los trabajadores. No había devoluciones de modo alguno del impuesto a la renta. no Subieron el precio de la vivienda, insisto, en un 112%. Yo creo que todos los que estamos aquí, probablemente los que me están escuchando, también saben de lo que estamos hablando cuando con sueldos de 6 millones de pesetas se accedía, porque los tipos de interés estaban más bajos, se accedían a precios totalmente desorbitados por la especulación que hizo el Partido Popular en vivienda. Y esa especulación llegó a que precios en viviendas que eran de 32 millones, pudiéramos estar hablando hasta de 60 y 64 millones de pesetas. cuando accedía con sueldos normales, con sueldos de, de 10 millones de, eh, de pesetas. Por tanto, no me diga usted en modo alguno que va a hacer lo que no hizo cuando, tengo la, cuando tuvo la posibilidad, que es cuando tuvo mayoría absoluta. Cuando me habla de igualdad es que no se han leído la ley y es que no saben ni siquiera de qué va la ley. La ley lo que hace, entre otras cosas, es a través de planes de igualdad que las empresas estén comprometidas para eso de lo que usted dice, pero por ley. Que los salarios de las mujeres sean exactamente igual a de los hombres cuando se accede a un mismo puesto de trabajo. Que la tasa de empleo femenino baje, porque está muy por encima y, cuando, y la hemos bajado precisamente cuando ha llegado el gobierno del Partido Socialista, que las, que las mujeres puedan conciliar la vida familiar con sus cónyuges o con sus compañeros o con las personas con las que comparten el hogar familiar para que puedan ser con ellas y no contra ellas, con ellas cuando puedan conciliar su vida familiar y laboral. Eso es lo que ha hecho y no apostó en modo alguno cuando tuvo la mayoría absoluta el Partido Popular por ninguna de estas medidas que tampoco aumentaron las ayudas que había para la familia y que cuando la hemos aumentado en los 2.500 euros que no se habían dado... Ustedes proponen 3.000. O cuando nos hablan, nos hablan de escuelas infantiles, no se sabe ni siquiera por qué se cambia el término, señor Perestelo. Las guarderías sencillamente es porque no guarda niños. De ahí el cambio, y por eso se llama escuelas infantiles, no estamos escondiendo en modo alguno nada. ¿Sabe cuántas guarderías o cuántas escuelas infantiles existen en este momento en, en Santa Cruz de Tenerife? Tres. Solo tres de una población de 250.000 habitantes y resulta que hay fondos específicos para ello y no se gastan por parte de la comunidad autónoma y desde luego por parte de los ayuntamientos. Y cuando me dice usted de, de, de las pensiones... ¿Cómo me habla usted de las pensiones que tienen que ser las contributivas, las no contributivas, cuando ha sido en este gobierno, en Coalición Canaria y el Partido Popular que nos han gobernado, cuando entre otras cosas las pensiones sencillamente no se está haciendo en el plan de inserción, cuando todo el nivel de pobreza que existe en Canarias en este momento está sin aplicar los planes de inserción donde hay fondos que sencillamente como los no están evaluados no se pueden utilizar, o de la ley de dependencia que, depend, que depende también de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular que van a aumentar sueldos para nuestros mayores sueldos para aquellas familias, aquel que tiene un dependiente o un gran dependiente que lo tienen en su casa y que sencillamente están a la espera de que sean evaluados por parte de la comunidad autónoma y en este momento hay 6.000 familias a la espera de que se puedan ser evaluadas para tener a alcanzar esa ayuda y ese sueldo que irían desde 300 euros a 850 euros. Por tanto, no me hablen, por favor, ninguno de los dos de ayudas a la familia. Muchas gracias, doña Gloria Rivero. Don José Luis Perestelo. Sí, en primer lugar, para doña Gloria Rivero, una aclaración. Conozco perfectamente el término educación infantil, soy maestro, y el término guardería. En el pasado debate que tuvimos los tres, se puede ahora comprobar, como ustedes hablaban de guardería, y yo hablaba de educación infantil, y algunas personas me llamaron que explicara exactamente la terminología. En relación a lo que tengo que decir aquí a los telespectadores, a los ciudadanos, es sobre todo qué vamos a hacer, qué va a ocurrir con Canarias si, como nosotros pensamos, vamos a ser decisivos en la conformación del nuevo gobierno, hablando de política económica. Ya decía que lo importante es generar actividad económica, generar obras, generar trabajo, que genera actividad empresarial y a partir de ahí se genera también empleo estable. Una preocupación básica y no en vano, soy y vivo en la isla de La Palma, hijo de agricultores, tiene que ser la agricultura y el sector primario. El sector primario tiene una barrera al desarrollo importantísimo que es el costo del transporte, tanto de importación de insumos como de exportación de nuestros productos agrícolas. Y tenemos que aspirar a un Estado que nos trata a todos por igual y por tanto nos tenemos que poner en Cádiz, en territorio continental, todos nuestros agricultores. Por eso hay que decir bien claro que Coalición Canaria, en ese apoyo que va a dar al presidente del Gobierno, va a exigir, por un lado, una defensa clara fuerte asunto de Estado, el plátano en la Unión Europea, de manera que esa, eh, esa ayuda del POSEI de 141 millones de euros sea exclusivamente destinada a los agricultores plataneros de Canarias. Que al mismo tiempo nos vamos a comprometer que ese gobierno tendrá que colocarnos, como decía antes, en Cádiz y por tanto tienen que haber ayudas al transporte que garanticen la competitividad de nuestros agricultores. Que por supuesto vamos a seguir en un ejemplo que ha ocurrido en Canarias. En Canarias todo el sector platanero, ojalá nos ocurriera en otros sectores de la vida social de Canales, se ha unido y es ejemplar el esfuerzo que está haciendo en campañas de publicidad que... Gracias a eso hemos mantenido un nivel de, de, de consumo, sobre todo de una fidelidad de, de, del consumidor en la península a nuestro plato. Ahí el gobierno también se tiene que implicar en medidas concretas para mejorar la comercialización, porque nuestros agricultores están haciendo un esfuerzo importante y están comprometidos también en ese esfuerzo importante. Vamos a seguir trabajando sobre todo para lograr la financiación que nos corresponde a Canarias. Ya decía antes que en el presupuesto del Estado de este año se han contemplado las especificidades contempladas en los estatutos de Cataluña o en los estatutos de Andalucía en relación a la inversión. Pues tan ley orgánica como esos estatutos de autonomía es la ley del régimen económico y fiscal, que determina que la inversión media por habitante tiene que ser igual en Canarias a la media del Estado español. Muchas gracias, don José Luis Perestelo. Vamos con el último minuto del segundo bloque. Don Gabriel Mato. Muy bien, me reprochaba la señora Rivero que por qué cuando gobernamos no hicimos nada o algunas cosas de las que ahora ofrecemos, evidentemente no las hicimos porque no pudimos. Y no pudimos porque había que sacar a España de la quiebra, no pudimos porque había que pedir un crédito para pagar las pensiones. Y por eso, señora Rivero, no se pudo hacer todo lo que pretendíamos hacer. Y hay algo que nos preocupa, y nos preocupa mucho que vuelva a suceder lo mismo, que si ustedes gobiernan cuatro años más, haya que al final tener que volver a congelar el sueldo de los funcionarios. Hubo que congelarlo porque no había para pagar, porque había que pedir un crédito. Y en ese sentido, repito, ojalá no suceda lo mismo y con cuatro años más de Partido Socialista seguramente volveríamos a la quiebra, volveríamos a la quiebra del sistema de pensiones y a lo mejor no solo habría que congelar los sueldos de los funcionarios, sino que no tendríamos para pagar de nuevo las pensiones. Nosotros, desde luego, tenemos muy claras las ideas al respecto. Tenemos un programa clarísimo de bajada de impuestos, que es lo fundamental. No regalos a fin de año y en periodo electoral. Bajada de impuestos a los, a los que ganan menos de 16.000 euros al año. Y luego continúo. Gracias, Gracias, don Gabriel Mato. Rivero, su minuto mi minuto va a decir que no, señor mato, que no lo hicieron porque sencillamente no estaba en su programa llevar políticas de familia ni estaba en, programa, en su programa llevar y ayudar a las familias porque ustedes lo que hicieron fue aumentar la deuda de radiotelevisión española, por ejemplo, por ponerle un dato de renfe que estaba en un endeudamiento público tan importante que hemos tenido que bajar nosotros en este momento a través de este gobierno y además, sí, subir las pensiones a través de este gobierno porque sí que se ocupa de la gente y sí que se puede hacer cuando hay superávit, cuando se ahorra, cuando se gestiona Bien el dinero que se tiene y cuando se gestiona porque se aumenta el fondo de garantías que está de mil millones, lo hemos aumentado y triplicado precisamente para nuestro envejecimiento. Claro que sí, claro que sí se puede hacer cuando se está en el gobierno. Lo que pasa es que las políticas de, de los gobiernos progresistas y del Partido Socialista sí que se ocupa de las necesidades de la gente y no de los que más tienen, como se ocuparon de todos aquellos que fueron directores o jefes de las empresas públicas, como pudo haber sido Telefónica, o como pudo haber sido Endesa, o como pudo haber sido Repsol, que entre otras fueron precisamente de los que se ocupaba el Partido Popular, porque a eso sí se destina, no a los más desprotegidos, sino precisamente a los bolsillos que más tienen. Muchas gracias, doña Gloria Rivero, don José Luis Perestelo. A mí me gustaría completar la intervención anterior hablando de dos temas que me parecen importantes. En España se han producido reconversiones mineras, industriales. Yo creo que es momento que en España se asuma como compromiso una reconversión necesaria también en el sector turístico de Canarias. Canarias ha aportado muchas divisas a la economía del Estado español a través del turismo y en este momento no necesitamos crecer en establecimientos turísticos, necesitamos mejorar, renovar esa planta hotelera y ahí tiene que implicarse el Estado con ayudas directas para esa reconversión y, esa, y cubrir esas necesidades. Y hay otro tema que me parece importante, en estos momentos en el que no está todavía la financiación en función de los ciudadanos que tiene Canarias, algo que se tiene que resolver de manera inmediata en el próximo gobierno, hay un tema que en este momento es más doloroso. Se está devolviendo lo que se llamaba el impuesto del tráfico de empresas, el ISTE, antiguo ITE, al Estado. Nos lo están haciendo devolver. Solamente nos quedamos con una parte que, por un compromiso para financiar la sanidad, desde un reconocimiento que no se estaba financiando correctamente. Y eso no, se puede, no hay que devolverlo porque eso afecta a las economías de cabildos y ayuntamientos de Canarias. Gracias, eh, don Luis Perestelo. Han completado ustedes el segundo bloque del debate y enseguida continuaremos con el tercero y último. No se vayan ustedes muy lejos de los televisores. ustedes, estamos en Canal 8 y en el programa de Crítica 8 dedicado a las elecciones del próximo día 9 eh, y ahora el debate entre, es el segundo debate entre los candidatos número 2 de las fuerzas eh, más votadas eh, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife candidaturas al Senado al, perdón, al Congreso de los Diputados Congreso de los Diputados eh, bien, por orden de sorteo Mm, están interviniendo don Gabriel Mato por pues, el Partido Popular doña Lorena Rivero por el Partido Socialista Canario PSOE y don José Luis eh, Pérez por Coalición Canaria ha habido dos bloques eh, de debate las intervenciones son libres, aquí no marcamos pautas, ni marcamos ¿hablen de esto, de esto, de esto? No, cada uno habla replica, contrarreplica o lo que sea eh, según la libertad de expresión y según entienden eh, ...que a ustedes les interesa lo que están diciendo... ¿no? ...en consecuencia, este último bloque... ...queremos recordar que consta de dos intervenciones... ...una primera de cada uno de dos minutos... ...y una última del minuto final... ...pues vamos con don Gabriel Mato del Partido Popular... ...vamos con la intervención de los dos minutos. Muchas gracias, la señora Rivero sigue anclada en el pasado... ...mirar atrás, mirar atrás... ...la memoria histórica ha calado de verdad... ...de forma importante, yo no voy a hablar de Renfe por supuesto, ni de Repsol ni de Telefónica. Ahora voy a hablar de futuro, del futuro que importa a todos los canarios que ven con enorme dificultad cómo llegan a fin de mes y cómo no les llega para comprar y cómo lo pasan mal. Y cómo lo pasan mal cuando tienen que sus hijos que ir a estudiar fuera sin que se haga nada por ellos. Y desde luego creo que no hay más que mirar y reflexionar sobre si el, la familia ha sido protegida o no por parte del Partido Socialista. Pero en todo caso, decía que yo voy a mirar para el futuro. Y el futuro pasa porque, si gobierna el Partido Popular, haya 7 millones de españoles, es decir, 280.000 canarios, que van a dejar de pagar impuestos, que no se les va a retener ni un solo euro al mes. Todos aquellos que ganen menos de 16.000 euros al mes, que son en Canarias 280.000. Esos que al final de mes les retienen cuando reciben su nómina. 100, 80, 90 o 110 euros a partir del día 9 de marzo, a partir de que gobierne el Partido Popular, esas retenciones dejarán de producirse y tendrán en sus bolsillos esos 80, 90 o 100 euros más. Y vamos a tener una rebaja fiscal para las mujeres trabajadoras que va a afectar a 3 millones de mujeres de 1.000 euros en la declaración del IRPF. Eso significa casi 75 euros más en sus bolsillos a fin del mes. Y vamos a rebajar el impuesto de sociedades para que las sociedades, que son las que crean empleo, puedan salir adelante. Y eso, generar empleo, que es lo que nos está haciendo en estos momentos. Como hemos suprimido el impuesto de sucesiones, un impuesto absolutamente ilógico. Y cómo vamos a suprimir el impuesto de patrimonio, que parece que el Partido Socialista también está en esa línea ahora, lo cual yo desde luego me alegro. Y vamos a hacer algo más, que es subir las pensiones a todos nuestros mayores. Entendemos que con esas cifras tan maravillosas que nos están poniendo todos los días encima de la mesa el Partido Socialista... Es una inmoralidad que nuestros pensionistas estén ganando lo que están ganando. Muy bien, muchas gracias, eh, don Gabriel Mato, don Ana Rivero. Efectivamente, era un lo que estaban ganando, hasta tal punto que así es como se ha tenido que hacer a lo largo de esta legislatura y por eso nosotros decimos, con nuestra garantía de haberlo realizado, que subiremos además, haberla subido de 400 euros a 658 euros, tra trabajaremos para lograr que sean 850 euros los que tengan cónyuge a, cargo, eh, cónyuge a cargo y a 750 los que no los tienen. Y también hablo de las inversiones en Canarias, porque efectivamente las inversiones en Canarias, señor eh, Perestelo, tienen que realizarse y se tienen que realizar como se viene haciendo por este gobierno, que este gobierno, les recuerdo que fue el Partido Socialista y el Gobierno Socialista quienes mantuvieron que Canarias estuviera en Europa y por tanto se recibieran fondos importantes y específicos que protegieran, entre otras cosas, nuestra agricultura tomate y desde luego el plátano. Y fueron a través de fondos de Canarias quien lo ha hecho a través de gobiernos socialistas en el año 91 y en el año 94 por el señor Solves, que fue el que mantuvo el régimen económico y fiscal, que también es de gobierno socialista y que además permitía que esa inversión se hiciera. Para para Canarias. y además lo que se ha logrado es que se recoja como región ultraperiférica a Canarias en el Tratado de Lisboa en el último Tratado en el que se ha establecido en Portugal y como como objetivo uno pese a que había subido su renta ir igual que el resto de las comunidades europeas y por tanto se mantenga como objetivo uno y siga percibiendo fondos en Europa eso se ha hecho con gobiernos socialistas y se ha mantenido la, este objetivo uno como Canarias desde el año 2007 al 2013 que es precisamente la idea básica de esta inversión y me habla usted de la deuda de sanidad ¿Cómo podemos hablar de sanidad en esta, en esta comunidad autónoma, donde solamente en la televisión autonómica Canaria se gasta nada más y nada menos que 67 millones de euros por el Partido Com de, eh, Popular y la Coalición Canaria que están en este gobierno y los hospitales del sur y del norte de esta isla, que cuestan 53 millones, siguen todavía sin poderse realizar porque no hay inversión para esos hospitales del gobierno que ustedes en este momento ambos, tanto el Partido Popular como la Coalición Canaria, se vienen desarrollando porque sencillamente no están los trazados, porque nos encontramos colas en que no hay ni siquiera, han tenido hasta huelgas de ambulatorio y de ambulancias perdón, precisamente porque no se pueden trasladar, porque no existe ni siquiera un plan de movilidad en esta isla. ¿Cómo me pueden hablar ustedes de sanidad ni de gastos para las personas? Muchas gracias, doña Gloria Rivero, don José Luis Perestelo. La verdad que pensaba utilizar este último turno para hablar eh, por qué estamos aquí, por qué está Coalición Canaria en este proceso e incluso eh, si, sin falsa modestia, porque estoy como candidato de Coalición Canaria acompañando a Ana María Oramas. Pero yo creo que hay que recordar, porque algunos tienen memoria selectiva, señora Rivero, eh, entramos con un gobierno socialista en, en Europa, pero nos dejaron fuera. Fue la iniciativa de Canarias desde Coalición Canaria, o en este caso mío, desde la Agrupación Palmera Independiente, la Agrupación Independiente de Canarias, quien consiguió con un acuerdo del Parlamento de Canarias, obligar al Estado a modificar el estatus de Canarias en la Unión Europea, por supuesto que sí. Y con, podemos conseguir una OCM del plátano, que se ha ido desmantelando poco a poco, hasta llegar al POSEI. Y no podemos perder más guerras. Y, y las perderemos si no tenemos un gobierno sensible, y solo será sensible si depende, que sea presidente o no, de los votos de coalición canaria. Miren, lo decía al principio. Y quiero dirigirme ahora a los telespectadores, hacer la reflexión que quizás he hecho para aceptar esta candidatura. He sido ocho años senador, eh, llevo ya doce años como presidente del Cabildo, nos quedan unos años todavía como presidente del Cabildo con mayoría absoluta, con tranquilidad para poder hacer cosas buenas eh, para La Palma, y sin embargo he aceptado este reto, fundamentalmente porque creo en lo que nos jugamos los canarios en estas elecciones. Creo que podemos ser decisivos en la conformación del gobierno. Creo que podemos hacer una reflexión conjunta a todos. Quiero no, que no ocurra que pasado las elecciones, constituido el Parlamento, los canarios pudiéramos tirarnos de los pelos al ver que por no movernos, por no convencer al vecino, por no convencer al familiar, por no ir a votar el 9 de marzo, resulte que pudiendo ser decisivos... No hemos sido decisivos en la formación del nuevo gobierno. Muchas gracias, don José Luis Perestelo. Una última intervención de un minuto, don Gabriel Mato, candidato del Partido Popular, en la plancha, el número dos, eh, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al Congreso de los Diputados. Don Gabriel Mato, último minuto. Muchas gracias. Tranquilizar al señor Perestelo que el gobierno del Partido Popular va a ser sensible, como lo ha sido siempre, con Canarias, sin necesidad de... De contar con coalición canaria. Por tanto, en ese sentido, tenga toda la tranquilidad. Y es verdad que hay que ser fuertes en Europa. Usted lo ha dicho y yo lo comparto plenamente. Y para ser fuertes en Europa hay que tener amigos en Europa. Desgraciadamente, este gobierno se ha peleado con media Europa y no tenemos amigos que defiendan con fuerza nuestros intereses. Cifras no quería hablar en este último tema, pero que cuando se habla de propaganda. Hombre, el gobierno socialista ha gastado mil millones de pesetas en propaganda. Los mismos que había prometido. Para la ley de dependencia que lo dejó en 220. En todo caso, yo hago la última reflexión, empezando como, acabando como, como comencé mi intervención. Y es muy sencillo, son cuatro palabras. Es dirigirme a todos los ciudadanos y decirle, si todo va tan bien como manifiesta el Partido Socialista, ¿por qué cada día vivimos peor? Hagan esa simple reflexión y el día 9 de marzo cambien a un gobierno que sin duda alguna nos haga mejorar nuestra vida. Yo así lo confío. Muchas gracias, don Gabriel Mato, doña Gloria Rivero. Pues sí, pues efectivamente con un gobierno socialista es como se puede mantener a Canarias, como se ha hablado Canarias con acento canario, como se ha invertido para Canarias, como se ha invertido para nuestros pensionistas, para nuestros trabajadores y por tanto para nuestros jóvenes. Creo que ha sido un gobierno socialista quien ha mantenido en primera línea Canarias, la ha mantenido en Europa, ha reforzado reconociéndola como región ultraperiférica, y ha reforzado todos y cada uno de aquellos fondos que luego tienen que gestionar en este gobierno autónomo. Se ha percibido la mayor inversión a través del presupuesto general del Estado en los cuatro eh, ejercicios de esta legislatura, promoviendo toda la inversión, tanto en sanidad, tanto en educación, tanto en infraestructura, precisamente para que sean gestionadas para, eh, por y para Canarias por una comunidad autónoma que, como bien sabemos, los malos gobiernos, no, los, no las, la necesidad de fondos, porque hay fondos para Canarias. Lo que ocurre es que hay malos gobiernos que no saben gestionarlo. Por tanto, sí que pedimos la confianza para el Partido Socialista, para este gobierno que ha hecho tanto para Canarias y que hemos tenido nuestro acento canario, porque votar merece la pena. Merece la pena para los pensionistas, merece la pena para los trabajadores, para los jóvenes y para las viviendas. Por tanto, gracias, queremos el voto para el Partido Socialista. Muchas gracias, doña Gloria Rivera. Don José Luis Perestelo. Siempre que hablamos, desgraciadamente, de temas económicos, surge el complejo de partidos sucursalistas. Eh, Televisión autonómica sí para Madrid, que la necesita mucho, para Galicia, para Cataluña, para Baleares, para Extremadura, pero no para Canarias. Eh, publicidad, con el dinero que ha gastado el gobierno de España, anunciando la llegada del AVE a Cataluña, en toda la prensa nacional, basta re revisar los periódicos de los últimos 15 días, daba para financiar la ayuda a muchos transportistas, a muchos agricultores y para incrementar también las pensiones no contributivas en este país. La verdad que habría que sumar lo que ha gastado el gobierno socialista. En definitiva, eh, termino con la reflexión que, que empezaba. Estamos haciendo un, un trabajo, estamos convencidos, estamos ilusionados eh, con lo que podemos significar a partir del 9 de marzo. ...vamos a dedicarle todo el tiempo del mundo... ...tanto a Ana María Orama como yo mismo... ...seguro que Fernando Ríos también... ...sobre todo eh, con una vocación de servicio... Eh, ...en coalición canaria entendemos la política... ...de los grandes temas pero también... ...de los temas no menos importantes... ...que es el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias don José Luis Perestelo... ...bien, yo eh, aquí ha finalizado el debate... ...con eh, los candidatos número dos... Eh, ...por la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...los más votados... Eh, ...al Congreso, eh, a la Cámara Baja al Congreso de los Diputados. Eh, yo quería agradecerles, en nombre, por supuesto, de la audiencia, yo supongo que la audiencia mmm, ha ejercido hoy, eh, con el debate de ustedes, eh, ha disfrutado ese derecho, eh, ese derecho fundamental a la información. Es decir, eh, está más informada la audiencia eh, que si no se hubiese celebrado este debate, si no tuviesen la oportunidad de este debate. Pero también quería agradecerles eh, especialmente... Mm, eh, su participación, el no haber puesto mm, condicionamientos de ningún tipo eh, ustedes, quiero decir, a, a, este, a estos debates, y también la exquisita puntualidad, bueno, segundo arriba, segundo abajo, pero la exquisita puntualidad eh, que, con que se han atendido a los tiempos. Ya han visto ustedes que no he tenido en absoluto que llamar la atención a nadie, a ninguno de los tres, es decir, han sido exquisitos. Muchas gracias. Esas cortesías eh, son importantes, eh, son importantes. Bien, y con esto, pues eh, que les digo, que ganen los mejores, eh, el, que es lo que siempre solemos desear desde eh, eh, Canal 8, un canal pluralista. ¿Eh? como aquí eh, se está demostrando, como se ha demostrado y se demuestra cada día en los distintos programas. Y por eso la ciudadanía nos apoya en su audiencia, no por, eh, por otras cuestiones menos, eh, digamos, transparentes. Les animamos, en todo caso, a participar, si así lo desean, a ustedes, a través del correo electrónico. Ahí tienen, eh, en este momento, a pie de pantalla, la dirección. Y quedamos, pues, eh, emplazados para eh, el próximo domingo, para el día 9, eh, para que ustedes participen. Mm, eh, participen de verdad, salen de casa, eh, vayan a las urnas, mm, eh, entiendan que si todos buscamos el ser más felices en la medida de lo posible, que es además un deseo que siempre este aprendiz de periodista expresa en sus programas, al finalizar los programas en los que colaboro, si quieren, si buscan ser más felices, en la medida de lo posible, voten. Muchas gracias.